Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, vamos a aperturar la clase número 16 de este curso, donde pues hoy vamos a tener como un preámbulo a la sección 4, ya la finaliza, ya casi por finalizar, y vamos a poder distinguir
situaciones de una tabla tradicional, una tabla avanzada que de una u otra forma ya más o menos nos hemos ido empapando de esa información, que son las tablas avanzadas o si lo quieren ver desde el tipo de vista de un menú, que son las tablas que se realizan en el menú insertar, ¿verdad? Ya vamos a ver todo eso. Y pues un detalle de o comenzar a ver ya lo que son las tablas dinámicas, que creo que muchos o muchas están ahorita a la expectativa de lo que podamos dar en la parte de las tablas dinámicas, ¿verdad? Conocer cómo vamos a trabajar con esas tablas dinámicas. Quería dar un avance de cómo vamos con la plataforma, porque hay algunos que todavía no avanzan, pero la mayoría de los que están pendientes no han ingresado todavía. Entonces, espero que si ven el video, pues puedan darle seguimiento a esto. Un paréntesis con lo que venimos trabajando, o con lo que vamos a trabajar, es, por favor, hay que darle seguimiento a la plataforma. Estamos a 4 días de contando o sea, es decir, por ejemplo, ya el día jueves estaríamos liberando el curso. Y, por ejemplo, Alexia, bueno, Jacqueline creo que ya no está, Matea, Rafael, Reina y Yancy, todavía no arrancan con la plataforma, ¿sí? Esto lo que va a ocasionar es que cuando queramos hacer los documentos, va a atrasar el proceso. Y pues van a tardar en darle su diploma, ¿verdad? O en todo caso, pues solo les darían un correo de participación, ¿verdad? Entonces, para que puedan, gracias por participar, le van a mandar un correo. Ingeniero. Dime. Dime. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Hoy que habla de diplomas, del diploma del curso anterior no lo dieron. Sí, ya tuvieron que haberlo dado, porque como les digo, eso es lo que pasa, que a veces por estar esperando que los participantes llenen la plataforma, que es uno de los requisitos, no saben si no lo van a hacer o si lo van a hacer. Entonces, si no se los han dado, pídalo. Sí, Porque porque ya a mí van, no me mandaron. no te lo mandaron. Pero en el módulo anterior creo que tú tenías una asistencia aceptable y digamos, tenías todo así como acá, ¿verdad? La plataforma. Hace una consulta a la persona que te está trabajando las inscripciones. Creo que Ah, te lo voy a okay. mandar. De acuerdo, gracias. Ok. A veces también depende de ISAFOR, ¿verdad? Pero depende de ISAFOR porque no tenemos la información completa. Entonces, para que puedan trasladarle esta información a los compañeros, por ejemplo, Alexia, Carla Michelle López, no sé si todavía continúa con nosotros, ya voy a ver el listado. Matea, Rafael, Reina y Yancy, ¿verdad? Que todavía no avanzan con la plataforma. Solo ahorita les voy a mandar la hoja de trabajo. Y me ayudan validando la encuesta.
Por acá está la encuesta y acá está la hoja de trabajo. Por favor, comiencen a descargarla. Voy a pegar un chequeo rápido a la lista de asistencia, permítanme. Me va a disculpar que ayer no me pude conectar. No, no, no te preocupes, digamos, con que puedas ver ahí el video, ya lo subí, y practicar, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Solo déjeme ver un dato, por favor. ¿Quién es Carla Mejía? ¿Quién es Carla Michelle López? Ni idea, ingeniero. Solo anónimos tenemos aquí. Pero creo que ya no se contó, porque el último día de conexión fue el 21. Bueno, vamos a ver. ¿Con alguno de ustedes no trabaja Carla Michel? No tengo imagen. Ingeniero, ¿Sí? sí, trabaja conmigo, fíjese, pero yo creo que ya tenía doble usuario. Ah, okay. ¿Y cuál Ajá, sería entonces su? había tenido problemas. Sí, pero ya eliminaron el doble usuario. Ahorita está como Carla Michelle López 1, pero solo tiene la primera unidad y una parte de la segunda en la plataforma. Y pues, no sé, como no ponen a veces la cámara, tengo desconocimiento si se está conectando o no, porque aquí tengo actualizado hasta el día 21, para que le pueda hacer el llamado de que avance con la plataforma. Bien, veamos lo que tenemos preparado para el día de ahora. Creo que la mayoría ya manejamos esta parte, solo vamos a ver si podemos encontrar situaciones que nos podamos, digamos, algo nuevo que podamos aprender. Por ejemplo, sabemos que cuando creamos una tabla, digamos, acá como lo tenemos un poco corto, no sentimos mucho la diferencia, pero el detalle es cuando estamos trabajando una tabla bastante inmensa como la que tenemos acá. Claro, ¿verdad? Esta tabla que tenemos acá, estamos hablando de información bastante cargada. Ahí me disculpan por la cantidad de datos, porque a veces como que se me abruman con mucho dato, pero en la práctica sí es, ¿verdad? Excel está para eso. Esto es generado por un sistema, ¿verdad? Por eso la gran cantidad. O en todo caso, en su momento se ha ido llenando entre varios ciclos, es decir, un periodo largo. Cuando queremos formular este tipo de situaciones donde se nos vuelve complicado, porque
tenemos que estar creando muchas situaciones de funciones y fórmulas que según la destreza que tengamos, pues así va a ser la rapidez con que trabajemos. Pero para eso existen como niveles de tablas con sus ventajas y sus desventajas. Y quizás la más, siempre y cuando no se vuelva tan grande la información, la más, digamos, rústica es las tablas manuales que venimos trabajando de manera cotidiana. Por ejemplo, si quiero construir esta tabla, tendría que comenzar a digitar la información. Luego, una vez la información, comenzar a formular o comenzar a utilizar las funciones. Y esto me genera hasta cierto punto un alto nivel de consumo de tiempo o desarrollo manual. Entonces vamos a ir viendo qué le podemos agregar para poder hacer más rápido este tipo de situaciones y ver que si le podemos agregar cierta parte que podemos, digamos, les puede brindar información para que ustedes vayan mejorando sus resultados. Luego tenemos las tablas avanzadas que las trabajamos con el menú insertar, aquí donde dice tabla. Esto nos va a ayudar hasta cierto punto a poder facilitar el tema de los cálculos y nos da ciertas propiedades que algunas no la dan, ¿sí? Que algunas no las dan. Entonces, vamos a ver esa situación también. Y por último, la diferencia que hay con crear tablas dinámicas. Hoy no las vamos a ver a profundidad porque hay dos secciones, hay dos clases solo para eso y dos clases para gráficos. Entonces, vamos a irlas viendo, digamos, como la evolución que puede tener una creación. Por ejemplo, vamos a crear esta tabla. Vean. Y pues me la voy a traer aquí porque no voy a estar, ahorita por cuestiones de tiempo, no vamos a estar digitando, ¿verdad? No vamos a estar digitando la información. Entonces, pero sí la voy a... Tengo un conflicto. Fíjense que después de que les he enseñado todas las herramientas, que hemos venido trabajando, me ha desconfigurado el Excel, que cada vez que copio algo, me genera problemas de copiar-pegar. Tengo que estar cerrando y abriendo el archivo. Bien. Entonces acá he creado, digamos, como la información nuevamente. Usualmente este formato que tiene acá, deberíamos de dárselo al final, cuando ya estemos terminando, porque cuando creamos las fórmulas, cuando creamos las fórmulas, al estar arrastrando, al estar copiando y pegando, perdemos los formatos. Pero veamos qué podemos descubrir acá. Primero, aquí tenemos una función, voy a borrar esta información de aquí, que vamos a crearla con funciones, ¿verdad? Con funciones, por ejemplo, si quiero calcular el total de los productos vendidos, utilizo la función sumar o suma y ya obtengo los datos a trabajar. Aquí porque ya se me olvidó quitarle el formato de datos, ¿no? Porque tendríamos que estarlo construyendo el tema del formato, lo arrastro y el ingreso total va a venir por el total por el 1.75. Y lo arrastro. Entonces, aquí trabajaría, digamos, con negritas y
trabajaría con los totales de acá, vean. Vamos a trabajar este total que está aquí. Y lo arrastro hacia la derecha. Transformo el dato en ¿cómo decirles? En dólares. Y ya he creado una tabla que en teoría todo esto lo tendría que digitar. Por ejemplo, esta información, si no la tengo digitada, pues me toca digitar toda esa información, ¿verdad? Me toca hacer todos la digitación y los cálculos respectivos. Ahora bien, veamos qué podemos encontrar con esta tabla. Vean, si nosotros le damos clic derecho, acá donde dice análisis rápido, me despliega este menú. Aquí podemos encontrar formatos condicionales. ¿Se recuerdan lo que trabajábamos antes? O sea, en este caso, si quiero colocar un formato condicional, solo voy a seleccionar la columna donde quiero, porque si no me va a colocar los formatos en todos los, en toda la tabla, ¿verdad? Le doy clic derecho y le digo un análisis rápido. Aquí puedo ponerle, por ejemplo, un formato condicional con símbolos. Luego me voy a ver qué es lo que está haciendo Excel. Y está trabajando en base a porcentual, ¿verdad? Le pongo número. Y le pongo número. Y le digo que cuando es menor que cero y qué sé yo, para que agarre un dato menor a 12.000, que ponga aquí nunca va a ser cero, menor a 15.000. O sea, cuando es menor de 15.000, va a poner rojo, y cuando esté entre 0 y 15.000 va a poner verde, y arriba de 15.000 va a poner verde. Y acá tenemos un detalle. También puedo trabajar en el análisis rápido gráficos, totales, tablas. Aquí puedo transformarla en una tabla avanzada, y aquí puedo crear su, por ejemplo, su tabla dinámica. Si quisiera graficar este monto, le doy clic derecho, análisis rápido, y le digo gráficos. Voy a crear un gráfico de columna, y ya de una manera rápida he creado, una manera alternativa, mejor dicho, he creado un gráfico. ¿Qué más puedo trabajar? Totales. Por ejemplo, de esta forma, miren. Voy a agregar una fila nueva aquí. Voy a borrar estos datos. Lo voy a dejar seleccionado. Le voy a decir análisis rápido y que haga la suma. Bueno, entonces ya me lo da de una sola vez acá. Miren, ya me lo da de una sola vez acá. Mira estas cantidades y estoy viendo que está sumando de la F13 a la F19, porque tiene consideradas estas celdas, ¿verdad? O sea, podría hacer esto, miren. Podría hacer esto. Análisis rápido, totales, suma. Y ya me coloca los totales acá. ¿Lo han logrado ver? Tratemos de interactuar con ese submenú, por favor. Solo quiero corregir algo en otra hoja. Interactuemos con ese submenú, con ese clic derecho y ver esa parte del submenú. Sí, tratemos de ver cómo interactuamos con el análisis rápido, más que todo para que vayan familiarizándose, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si quiero crear un gráfico y tengo seleccionada toda la tabla,
Al darle clic, me genera todo esto, pero no sé qué está creando. Mira, ha creado un gráfico dentro de otro gráfico. Entonces, sería de ir interactuando. ¿Y cómo podría interactuar? Digamos, ah, ok, quiero crear un gráfico. Le doy selección de este rango o selección de este dato, por ejemplo. Le doy análisis rápido, le digo un gráfico y le pongo, por ejemplo, de esta parte. Aquí sí he creado un gráfico lógico y con sentido. ¿Por qué? Porque solo seleccioné esta parte. Si quiero graficar estos datos, pues ya lo hicimos, ¿verdad? Seleccionamos esto y colocamos esto. Si quiero aplicar las sumas, o sea, quiero aplicar una fórmula, es lógico que no debo de tener una, bueno, no es lógico, sino que no debo de tener una fila de totales, o sea, una celda de totales, una fila. Y aquí le digo totales. Puedo sacar promedios, recuentos, porcentajes. ¿Qué sería esto? Totales, sumas. Pero quisiera que me lo creara solo aquí. Vamos a ver, lástima que no lo habilita. Entonces, lo hace por toda la tabla. Vean los totales. Aquí, como les digo, lo transforma en grupo y aquí los mini gráficos. Bien, vean qué más, vean qué más. Fíjense que cuando nosotros creamos una fila, voy a crear dos filas, miren, voy a crear. Aquí por cada fila que agregue, tengo que estarla configurando, ¿verdad? Total. Voy a poner total y vamos a trabajar la función tradicional de totales. Y le voy a poner negrita y aquí al dato este le voy a poner dólares porque estamos trabajando en dólares. Aquí son cantidades, ¿verdad? Entonces memoricemos algo. 7025. Y voy a copiar acá una fila nueva. Voy a copiar este mismo dato. Y aquí le voy a cambiar unos datos. 1850, que es lo que le quiero demostrar. 1975, 1979. Y 2000, 3600, por ejemplo. Entonces, estos dos datos tienen valor distinto. Si le colocamos un filtro, vean, y filtro por el código 007, me está ocultando, lo voy a poner aquí arriba para que se comprenda mejor, voy a poner aquí arriba la suma de esto. Acá arriba, al igual aquí, aquí le voy a poner totales, porque ya les voy a mostrar la desventaja. Si filtro, si tengo una fila de totales y filtro por código, me desaparece el total. Por eso que una de las alternativas es de que creemos una fila de totales arriba, independiente del filtro, para que siempre pueda estar claro que lo que estoy viendo. Pero si ustedes notan, el total que me aparece acá respecto a lo que he filtrado, aquí yo tengo 16.429, pero me sigue apareciendo 5.194. No sé si lo ven. No sé si me explico con lo que quiero llegar. Sí, he creado una alternativa, por ejemplo, para que se vean los totales ante algún filtro. Sí, ante algún filtro. Pero me es útil cuando veo toda la tabla. Pero cuando filtro, no me genera
un dato real de lo que quiero ver aquí. O sea, aquí quisiera yo filtrar y que me apareciera el total de esto, ¿verdad? El total de esto que tengo aquí. ¿Qué alternativa podemos tener para una tabla normal? Vamos a agregar una fila más para tener un orden. Voy a colocar estos valores. Vean lo que voy a hacer. Aquí le voy a poner, entre paréntesis, le voy a poner su total. O sea, ahí estoy dándoles como la invocación de la función que vamos a ocupar. Entonces, en vez de utilizar suma tradicional, vamos a comenzar a utilizar o a conocer una función que se llama subtotal. No sé si ya la conocían, subtotales. Y aquí me da una serie de funciones básicas donde, digamos, con colocarle el número, por ejemplo, si le coloco el número 1, me está diciendo que me va a calcular un promedio. Solo que, digamos, les quedaría pendiente porque me aparece promedio con la función 1 y promedio con la función 101. Entonces, como queremos la función sumar, le voy a poner 9. Aquí pueden ver que es función suma, es igual a 9, punto y coma, y ahora me pide el rango, ¿verdad? Me pide el rango, que es este rango de aquí. Le doy F4 y cierro el paréntesis. Vean la función subtotales. Le coloco la función 9, que me está indicando que esa función va a ser una sumatoria del rango que le he dado, y le doy enter. O sea, llego al mismo dato que está acá. Le voy a cambiar aquí el nombre a subtotales, al plural. Acá lo tengo. Tengo el mismo resultado que la función suma, pero lo arrastro. Este le pongo dólares, ¿verdad? Pero ahora, cuando hago un filtro, ya me da en esta parte de aquí, se la voy a colorear de otro color, en esta de aquí, me da el total de lo que he filtrado, ¿sí? Aquí tengo un error, permítame. Tengo F14, como perdón, lo hice absoluto, me copió todo lo mismo, ¿verdad? Lo voy a hacer sin absoluto. Ahora sí, miren, no me traiciona Excel, o sea, no me traiciono yo mismo. Aquí tengo 28.750, ahora sí me aparece 28.750 porque tengo el total de lo que he filtrado. Y aquí siempre me sigue apareciendo 131 mil porque está sumando el total de toda la tabla. Entonces es una alternativa para poder como interactuar entre filtros y resultados. Es decir, que acá me está actualizando los valores. Por ejemplo, coloco aquí una fila de totales para evitar que cuando filtre se me oculte la barra de totales, ¿verdad? Y para poder crear, o sea, para poder tener un dato real de lo que estoy filtrando, me apoyo con la función subtotales. O sea, es como un poquito más avanzado de la función suma. ¿Por qué? Porque cuando filtre me va a dar el dato real de solamente lo que he filtrado. No sé si me alcancé a explicar, no sé si lo vieron. Por ejemplo, aquí he filtrado el 013, me aparece 16.000, miren, y aquí arriba me sigue apareciendo los 131. ¿Lo han visto? Ok, regálenme un minuto más antes de mandarlos a practicar. Vean, acá nosotros tenemos un producto que es alimenticio, o sea, es como un cardex, ¿verdad? Es como un cardex de lo que quiero hacer. Imaginémonos que yo quisiera que para que la persona que trabaja esta tabla tuviera una idea de lo que estamos hablando, o sea, una idea del producto. Voy a bajar primero una imagen de frijoles procesados.
Frijoles en bolsa le voy a poner. Vamos a bajar. La costeña creo que es local, ¿verdad? No nos compliquemos. Vamos a agarrar la costeña. Le doy guardar imagen y la voy a poner en el escritorio. Aquí le voy a poner frijoles. Imaginemos que este producto que está aquí como imagen, es este que está aquí. Entonces yo quisiera que cuando el usuario le dé clic sobre la celda, le aparezca la imagen. Le doy clic derecho, le coloco nueva nota, borro el nombre de la persona que está administrando esta cuenta. Vean, aquí tiene un borde. Le doy clic tratando de seleccionar el borde. Se me tiene que colocar así con estos puntitos que está acá. Entonces, sobre el borde le doy clic le doy clic derecho y le digo formato de comentario. ¿Me van siguiendo? En formato de comentario me voy a colores y línea. Colores y línea, luego me voy a color. En colores me voy a efectos de relleno, mejor hubiera hecho un video, ¿verdad? Y aquí donde dice imagen, selecciono una imagen. ¿Cuál voy a seleccionar? La que tengo allá en el escritorio. Escritorio. Vamos a ver dónde lo guardó. Permita, vamos a ver dónde lo guardó. Permítame, solo quiero ver si la guardó la imagen. Acá la tengo. Nuevamente, formato de comentario, colores y línea, efectos de relleno. A mí por eso en su momento dado me desespera la nube, porque con tal de capturar tanta información. Aquí está, miren, le doy todos los archivos porque se ha grabado como punto AVIF. Ya vamos a ver qué ocurre si no me deja pasar. Voy a agarrar otra imagen cualquiera porque esa imagen que bajé no tiene un formato, ¿verdad? Le voy a poner el camioncito, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Luego le doy a aceptar, la agrando y cuando el usuario quiera ver este producto, le va a mostrar una imagen de lo que yo le quiero transmitir a ese código, a esa descripción. ¿Me he logrado explicar con esto? Sí, ingeniero. Bien. Perfecto. Tratemos de practicar. Tal vez no coloquen la primera fila, ¿verdad? Sino que de una sola vez váyanse a subtotales. Luego le agregan la imagen. Y faltaría nada más colorearla, ¿verdad? Colorearla creo que ustedes ya saben. Vamos parte por parte. Y de ahí lo que ustedes pretendan crearle, ¿verdad? Vamos a luego a trabajar las tablas avanzadas, que me mejora un poquito más. Y les voy a dar un tips, no sé si ya lo conocían también, cuando terminen de practicar. O sea que practiquen lo que estamos en azul y la imagen que tengo acá. Voy a ver si puedo descargar una imagen más acorde a lo que quiero transmitirles. Voy a copiarla. La voy a pegar en Paint. Ojalá que el derecho de autor ahí no me voy a fregar con YouTube, ¿verdad? Hoy sí le voy a poner frijoles. Y vamos a cambiar la imagen en el comentario.
Ahora sí, creo que está más acorde la imagen. Solo la acomodo. Y ya cuando le den clic acá, que digan frijoles negros, ah, mira, ese es el producto. Pues sí, ese es el que necesito, ¿verdad? Y podamos trabajar. ¿Quién es Alonso? Alonso Gonzo. Licenciado, Dime. es que usted es de aquí a Grosania también, pero dice que no lo deja entrar la aplicación, Sí. que le está dando error. Perdón, Rafa, me dijiste, ¿es qué? Es de aquí de la empresa, le está dando error la aplicación. Ah, ok. Ese Gonzo. Alonso Gonzo. Yo no lo tengo identificado. Dios. Un gusto, ingeniero. Mucho gusto, Alonso. Cambié de teléfono y creo que los permisos de la aplicación y no me deja, no me reconoce la aplicación. Aquí estoy Vaya, vaya. reiniciando mi teléfono. Mira, ¿y con qué correo está registrado? Ebernal. Edwin Hernández. No, Ebernal. Ebernal. Sí. Vaya, mira, tené cuidado porque en la plataforma no apareces. Ya voy a hablar aquí con recursos humanos entonces. Sí, porque digamos, un gusto conocerte porque no te había visto nunca. Igual. Ya fue la última semana. Ya ven, Vaya, voy a esas son las ventajas, las desventajas de trabajar en línea, ¿verdad? Anónimo sí, todo. claro. Gracias, ingeniero. Ya voy a verificar. Okay. En pocas palabras, no va a haber título para él, ¿verdad, ingeniero? Si no, es que lo que pasa, no sé si él, o sea, la pregunta sería si él ha ingresado a la plataforma. Si no ha ingresado es porque no ha activado la plataforma, ¿verdad? Pero en la lista, quiero ver. Aquí está, mira, Ernesto Ahí Alonso está. Bernal. No, hombre, pero ahí está. Pero en la plataforma, no lo veo aquí, mira, como Ernesto. Solo Evelyn. O sea, como que no la ha activado. Sí, ¿verdad? Tiene que entrar como por primera vez, la activa y ya le va a aparecer el nombre ahí. Y si no, que pida que lo metan ahí para que pueda darle la parte del otro diploma. Porque sí está como registrado. Inscrito. Bien. Vamos bien con esto. Veamos otra parte que puede ayudarnos. Miren, hacer un poquito más. Le voy a, le, un poquito más como. Déjenme ver dónde está la función. Que nos pueda ayudar. Acá, miren, en la función insertar tengo segmentación de datos, ¿lo logran ver? Le damos clic y, bueno, esta segmentación de datos con tabla normal no funciona, no lo había probado en realidad con tabla normal, pero ya vamos a ver cómo lo trabajamos con una tabla del tipo avanzado. Entonces ahora vamos a crear la tabla de esta misma tabla, ¿verdad? Para poder crear una tabla avanzada, aquí le he quitado el fondo porque en una tabla avanzada, pónganlo sin relleno y pónganlo negrito todo. En una tabla avanzada y eliminen las fórmulas que se me olvidó eliminarlo, porque la idea es que lo vayamos viendo juntos. En una tabla avanzada, el que tenga un fondo, en cierto momento le genera pérdida de ciertas propiedades. Entonces, traten de llegar a la tabla de esta forma. Miren, copiarla y pegarla de esta forma. Aquí tendríamos que estarla digitando, ¿verdad? Tendríamos que estarla digitando.
Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Creo que ya trabajamos esto. Aquí, en las tablas avanzadas, no mucho nos interesa tener una fila de totales. Por lo menos a nivel de fila. Por lo menos a nivel de fila. Entonces, seleccionamos, nos vamos a insertar y le digo tabla del tipo avanzado. O basta que le dé un clic y control Q. Me genera tabla avanzada, ¿verdad? Y ya me apertura una tabla que tiene otras propiedades más atractivas hacia la, digamos, hacia el desempeño de, o la eficiencia de poder trabajar con ellos. La característica principal es lo siguiente, miren, que al crear una fórmula, por ejemplo, al multiplicar esto por esto, basta en hacerlo en la primera fila o en la primera celda para que se pueda reproducir en el resto de las columnas o celdas que yo tenga. Aquí voy a repetir, ingreso total, perdón, aquí era la suma, ¿verdad? Aquí era la suma, perdón, aquí era la suma. Aquí me voy a apoyar con subtotales, porque ya no voy a trabajar de la forma tradicional, le voy a poner el 9, punto y coma, y selecciono este rango. Y cero. Y ya hice en una y me lo trabajó en todas. Pero una de las desventajas que yo le encuentro, acá en la tabla 1, es el nombre que le he dado a la tabla. Aquí tienen, miren, aquí dice tabla 1. Aquí dice tabla 1. Y las fórmulas, si ustedes van viendo, se está conectando en un corchete y está agarrando el nombre de las columnas. Enero 23 por de enero 23 a abril 23. O sea, está agarrando ese rango, está agarrando el rango de enero 23 a abril. Le voy a quitar los filtros. Enero 23 a abril 23. Aquí está manejando este rango. Pero si a ustedes se les ocurriera poner, por ejemplo, vean, venta del mes de enero, año, por ejemplo, ¿verdad? Estoy exagerando. 2023, así, ¿verdad? Como está acá. Si ustedes notan, me multiplica venta del mes del año de enero 23 por o el rango de hasta abril. O sea, entre más largo le damos el nombre a la celda, cuando esté comenzando a formular, se me va a hacer bien complicado porque el nombre de la columna es demasiado grande. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene este programa, esta tabla avanzada. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, vean, para uno de las de los, ¿cómo decirle? De la sugerencia que podemos, o alternativa que podemos encontrar es esta. Hacer una copia del encabezado y comenzar a trabajar con abreviaturas. Por ejemplo, code desk.pu, que puede ser precio unitario. E23, que puede ser enero, F23, que puede ser febrero, M23, que puede ser marzo, A23, que puede ser abril. Bueno, creo que total no genera mucho problema, lo vamos a dejar así, e ingreso total le voy a poner IGT, ¿verdad? Punto. Y ya con esto oculto. Y ya la fórmula aquí se me vuelve más digerible porque está sumando desde E23 a A23, ¿verdad? No quiere decir que esté agarrando la celda E23. Bueno, le vamos a cambiar nombre para no generar confusión. Le vamos a poner N, F, MA y abril. Punto le vamos a poner para que vean que es una abreviatura. Y no una,
no un rango de celdas. Entonces aquí ya tenemos N23 que comienza de aquí hasta acá. Solo que si, por ejemplo, si crea un filtro, Shift L, lo va a marcar sobre la celda que tengo oculta, ¿verdad? No sobre esta. Esto solo va a ser como presentación. O sea que cuando ya termine de manipular la tabla, oculto esto, si la voy a presentar, y ya se ve un poquito más presentable y manejo un poquito mejor el tema de las fórmulas. Por ejemplo, la multiplicación vendría dada por el precio unitario por el monto total. Me hace una sola cálculo y se vuelve más fácil, vean, PU por total, que estar escribiendo precio unitario total. ¿Me he explicado con esto? ¿Tiene partes? Sí. Bien, bien. Y otro detalle es lo siguiente, miren, no pueden tener columnas o más de una columna con el mismo nombre. Si ustedes tuvieran otra columna que dijera precio unitario, cuando apliquemos la tabla avanzada, Excel le va a poner precio unitario 2, porque para él cada nombre es un campo. Y si lo encuentra repetido, le genera conflicto. Entonces automáticamente le pone otro nombre o le agrega un carácter. Por último, miren, por último, antes que practiquen, si es que están practicando, nos vamos a ir a acá. Si le activo fila de totales, vean, me genera esta fila que se vuelve dinámica. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo encontrar la suma, una por una, con la función subtotal. Vean, aquí dice subtotales. O en alguno puedo trabajar promedio, por ejemplo. Vamos a ver por qué no lo trabaja. Vamos a evaluar por qué no lo trabaja. ¿Por qué no me da ese valor? Aquí sí me lo da. Este valor de aquí no lo está sumando. Quiero ver, está yendo. ¿Saben por qué me está generando conflicto? Porque tiene dos totales. Miren, le voy a poner tot, punto. Vamos a ver si eso es. Vamos a ver el tipo de dato. Ya vamos a averiguar por qué tiene este dato, por qué está dando problemas aquí. No sé, no porque tiene fórmula. ¿Perdón? No será porque tiene fórmula. Tiene forma. No, fórmula, no será porque tiene fórmula. No, porque aquí tengo fórmula también, mira. Y me da todas las funciones. Pero aquí me da como que está dividiendo entre cero. Y en recuento no cuenta nada. Tiene que ser por algo. Porque yo no se ocupe para empezar. Sigue sí, entiendo, porque yo conozco más. Yo sé. Vamos a ver por qué lo da esta parte. Lo vamos a dar así para mientras. Ese es Bien. uno. ¿Por Y qué nosotros podemos contar uno? lo otro que les quiero mostrar es la segmentación de datos. Le damos clic en segmentación de datos, tocando la tabla, ¿verdad? Y aquí me hace como un. Me hace como un filtro dinámico. Vamos a ver si lo puedo en unas versiones de Excel me permitía
modificarlo. Entonces, por ejemplo, si le doy clic aquí, le voy a seleccionar los valores que quiero, ¿verdad? Y aquí he creado como segmentaciones. Esto les va a servir mucho en tablas grandes, ¿verdad? Digamos de lo que quiero filtrar. Bueno, voy a eliminar algunos, ¿verdad? Voy a quedar solo con código. Y aquí donde les digo que lo puedo modificar. La segmentación, le puedo poner un formato de este tipo. Y por ejemplo, si tuviéramos infinidad de códigos repetidos, que es lo que usualmente ocurre, le puedo dar clic acá y me hace un filtro solo por ese código. Si lo hago, por ejemplo, acá en este, me va filtrando esto. Aquí porque lo hemos hecho en base a código. Voy a quitar la fila de acá. Y esto tendría mayores. Imagínense que tuviéramos la venta de 365 días por 5 años. Y ese código 0007 está repetido infinidad de veces. Entonces, al darle un filtro con esa segmentación, me va a aparecer solamente los datos de ese código. También le puedo dar una segmentación por tiempo. Si tuviéramos una fecha, pudiera poner una escala de tiempo de un rango a rango, ¿verdad? Entonces, es lo que se puede trabajar con una tabla avanzada. Solo les quedo en deuda porque me da error aquí. Y les había quedado pendiente de una. Quiero ver que estábamos trabajando de la fórmula filtrar, ¿verdad? En base a nombres, bloquearlas, perdón, bloquearlas y sí corre, ya validarlo en nombre de la validación de datos en función del nombre o de texto, sí logra correr, pero ahorita no estamos para demostrar eso. Practiquen esto, por favor, para mientras terminamos la clase y vemos un poquito de. De tablas dinámicas.
¿Cómo vamos? Veamos por último, bueno, aquí les dejo un ejercicio para que practiquen las tablas avanzadas. Veamos por último estos 3 minutos que faltan. Tenemos el siguiente nivel de las tablas, que es las tablas avanzadas. Por ejemplo, esta es una información que bajábamos de un sistema y con esto creábamos indicadores y creábamos tablas resúmenes, ¿verdad? Como la reunión era a las 8 de la mañana, 8:30, ¿verdad? Y uno entraba a las 8 y no podía capturar la información, un día antes porque tenía que esperar los resultados de la producción de la noche. Tenía que llegar temprano, ¿verdad? Tenía que llegar temprano antes de las 8 para poder manipular los datos. Pero como tampoco vamos a estar amaneciendo en la empresa, entonces me apoyaba con las tablas dinámicas. Y en un lapso de, ¿qué? De 8 a 8:30, mientras uno está ahí entre queriendo agarrar ritmo, nos apoyábamos con las tablas dinámicas para manipular esta gran cantidad de datos y que los resultados estuvieran listos en media hora. Entonces, seleccionamos toda la tabla, luego en el menú insertar, tengo la opción tabla dinámica o tabla dinámica recomendadas. Trabajemos desde cero. Para ir aprendiendo más de una tabla o rango o desde un eje de datos externo. Ahorita vamos a trabajar de la tabla que tengo aquí. Basta que le dé clic acá y me dice que la tabla dinámica se va a crear desde la A7 a la M72. Aquí hay que tener cuidado porque si esta tabla va creciendo, tengo que venir a cambiar el rango para que vaya considerando los nuevos datos. Y no puedo, ¿cómo decirles? Bueno, sí puedo, pero no es correcto o no, 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 se vuelve bastante confuso darle un rango demasiado largo porque considera las casillas en blanco como dato. Entonces me aparece de repente sumatoria de datos en blanco y me parece un detalle. Entonces hay que irlo ajustando a lo que voy a trabajar. Aquí me pregunta si lo pongo en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Le voy a decir una nueva hoja y ya me crea este ambiente. Vean, y aquí puedo construir según mi creatividad y mi conocimiento una tabla dinámica donde tengo filtros, columnas, filas y los totales que quiero sumar. Así de manera rapidito, ya para terminar, voy a capturar el bin en la fila. No, el bin es la posición, sería el ítem ID. Si ustedes notan estas tablas, los nombres que tienen, por ejemplo, el código me lo tira como ítem ID y en la descripción me lo coloca como ítem nombre. ¿Por qué? Porque esos campos son similares a lo que les decía, que si le ponen nombres demasiado largos, cuando quieren hacer cálculos o nombres demasiado complejos, genera conflicto, ¿verdad? Por eso es que los programadores tienen esta parte. Regreso acá, ¿verdad? Les decía un ítem. Y acá en los valores, le puedo poner cantidad total. Y aquí he creado una tabla dinámica básica. El código, la cantidad. Y aquí puedo ir viendo, acá miren, qué es lo que está haciendo. Si está sumando, a veces hay que tener cuidado porque me aparece un recuento. Promedio, máximo, mínimo. Ahorita estamos trabajando con suma y me está diciendo que de este código hay 120 bultos, cajas o lo que sea. Eso lo vamos a ver ya a partir del día lunes. Tenemos 2 horas para esto y 2 horas para los datos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas, comentarios, quejas?
Bien, si no hay nada, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una Feliz feliz tarde. tarde. Gracias, hermano. Sí. Adiós, bien. Adiós, Inge.